estamos listos, equipo completo a nivel nacional y por supuesto vamos a iniciar con la información. Comentarles que el Consejo Nacional de Salud radicaliza su postura tras la promulgación de la ley de emergencia sanitaria y declara un paro con movilizaciones que se extenderá, escucha muy bien la fecha, hasta el 28 de febrero. Tras mantener una reunión vía Zoom por más de 8 horas, el Consejo Nacional de Salud, CONASA, determinó que el sector médico ingrese en un paro con movilizaciones que iniciará este viernes 19 de febrero y se extenderá en una primera instancia hasta el 28 de febrero. El pedido de los médicos dejó de ser la modificación de 3 artículos y ahora piden la abrogación de la ley de emergencia sanitaria para levantar sus medidas de presión. Ahora ya no vamos con el cambio de un artículo, ahora el mandato nacional es la abrogación. El mandato nacional es la abrogación de la ley. Ya no es suficiente cambiar uno u otro contenido. Ahora se exige al gobierno la abrogación. Desde el CIRMES La Paz aseguran que el CONASA también determinó que durante el paro médico se atenderán a pacientes COVID en los 3 niveles. Además que se mantendrá la atención de emergencias. Que ahí diga, tengo sospecha, he estado en contacto con un portador del virus. Tengo alguna sintomatología, paciente que va a ser atendido. Se le va a hacer su laboratorio, sus pruebas, su internación, todo lo que corresponda. Eso está totalmente claro.